¿Cómo estás, Eugenia? Hola. ¿Cuántos minutos te quedan? 3 minutos para que salga la barca. Pues empezamos ya con la primera pregunta. ¿Te pones nerviosa antes de una alfombra roja? Un poco. ¿Cuánto tiempo has dedicado al maquillaje y a la peluquería hoy? Pues como 2 horas y media, pero ha habido mucha charla, poner música, un poco de todo. ¿Cuál es la parte que más te gusta que te maquillen? Los ojos. ¿Y la que menos te gusta destacar? Unas veces el labio y otras veces los ojos, pero no las dos a la vez. ¿Eres de las que te maquillas todos los días o prefieres la cara lavada? Prefiero la cara lavada, pero siempre, efecto cara lavada, pero siempre llevo un poquito. ¿Un tip de maquillaje que hayas aprendido en todos estos años? Hay que hacerse bien las cejas, los labios bien hidratados y luego un secreto es poner un poquito de iluminador encima del labio. Un producto beauty que nunca falta en tu neceser. Un iluminador que lo uso aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Qué es a lo que más tiempo dedicas antes de una alfombra roja? Elegir el vestido, preparar el look de pelo y make-up, los accesorios y luego, sobre todo, a divertirme. ¿Te pruebas muchas opciones o tienes claro lo que te funciona? Lo tengo clarísimo. Un vestido perfecto de alfombra roja es... Armani. ¿Y uno que nunca olvidarás? La primera vez que me puse un vestido de Armani alta costura, privé, que además lo había desfilado yo en la pasarela. ¿Tu color favorito para un look de alfombra roja es...? El de hoy, azul. ¿Qué es lo mejor de este tipo de eventos? Cuando acaba, el estrés de la alfombra roja y puedo disfrutar del make-up y del vestido e irme a tomar un aperol con mis amigos. ¿Y lo peor? Las mariposas del estómago antes de posar para los fotógrafos. ¿Cuál es la pregunta que más te molesta que te hagan? Aquí no me preguntan nada. La verdad es que es mejor, porque si no siempre te pillan hablando en la foto. ¿Con la edad te sientes más segura? Ay, los nervios siempre son los mismos. Da igual los red carpets que hayas hecho. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Creo que saco mucho partido a los ojos. Aunque no funciona muy bien porque soy bastante cegata. ¿Y la que menos? Y la que menos no te lo voy a decir porque si no te fijas. ¿Cuidas tu alimentación? Sí. ¿Y deporte? También. ¿Cómo es tu rutina? Pues depende. Unos días tengo más energía, hago más tipo pesas y entrenamiento de más impacto y hay otros días que necesito relajarme y hacer yoga. ¿Te agobia el paso de la edad? No me agobia, pero como me da como tristeza. ¿Eres de las que piensa que para estar guapa hay que sufrir? Un poquito. ¿Prefieres los eventos de día o de noche? De noche, porque así podemos jugar más. ¿A quién te gustaría encontrarte hoy en la alfombra de la mostra? Ay, pues a Roberta Armani, que hace muchísimo tiempo que no la veo. ¿Le pedirías una foto? ¿Le pediría una foto? A nadie pediría una foto. ¿Qué harás justo antes de salir a la alfombra? Nada, respirar hondo y una sonrisa. ¿Y al terminar? Y al terminar un ojo, porque el corsé me tiene un poquito sacrificada. Pues muchísimas gracias, Eugenia, que te vaya muy bien. Gracias, hasta luego.